Ahí, hola, hola, buenas tardes, bueno, buenos días, en realidad. A ver si los panelistas pueden prender su video. Ahí estamos. Bueno, buenos días en Chile, buenas tardes en otros lados. Bienvenidos al segundo panel del día sobre el valor del diseño. En esta ocasión vamos a hablar del valor del diseño público. Mi nombre es Nicolás Rebolledo. Yo soy profesor de diseño en el Royal College of Art y cofundador de UNIT, que en esta ocasión estamos organizando el Mes del Diseño 2020. El Mes del Diseño es una iniciativa del Ministerio de Cultura, de las Artes y del Patrimonio del Gobierno de Chile y busca principalmente activar el ecosistema del diseño en Chile a partir de ofrecer una serie de instancias de reflexión, de discusión, de pensamiento y de conversación a lo largo de todo el mes de noviembre, de todo este mes de noviembre. Ya llevamos más o menos la mitad, este yo diría que es el séptimo o octavo panel que hemos llevado adelante. Y principalmente, como han visto en el programa, si están acá, hemos dividido esta pregunta, o sea, perdón, el mes del diseño lo que busca es enfocarse en una pregunta de qué significa diseñar hoy. Y la forma en que hemos abordado esa pregunta es a partir de distintas miradas o perspectivas sobre el diseño. Partimos la semana pasada con diseño y plataformas digitales, esta semana el martes diseño y cultura, ayer diseño y educación y hoy día diseño y valor. En el panel anterior hablamos sobre cómo el valor del diseño está relacionado, por decirlo así, a su expansión, tanto a nivel disciplinar como en las distintas industrias o espacios de producción o de humanidad, podríamos llamar, donde el diseño opera como práctica, disciplina y cultura. Y en este panel de ahora nos vamos a enfocar mucho más en qué sería o cuál sería el valor del diseño público. Y para eso dejo a Juan Felipe López, mi amigo y mi socio, y el exdirector del Laboratorio de Gobierno de Chile, quien va a moderar este panel. Gracias, Nico. Hola a todos y a todas los que están conectados desde el Zoom y a los de Facebook Live también. Tengo el privilegio de moderar este panel que, como decía Nico, es con tres expertas y expertos en innovación en el sector público, en diseño para crear valor público en distintos ámbitos. Y este panel tiene la particularidad que vamos a hablar de cómo crear valor, no solo desde la perspectiva de valor en cuanto a las capacidades que las personas requieren para, desde su iniciativa, generar valor en sus organizaciones, en la sociedad donde se desenvuelvan, sino que también el rol del diseño desde el punto de vista de cómo crear valor público. Y en ese sentido vamos a estar mirándolo desde tres ángulos que aquí con Gaby, con Mili y con Rudy, vamos a tratar de poder entender de una manera más sistémica las particularidades, los desafíos y las oportunidades que implica presentar estrategias de diseño para agregar valor en las organizaciones del sector público. Y en ese sentido, ahora que estamos ya todos, voy a presentar quiénes estamos acá para que sepan desde los ángulos desde donde nos van a hablar. Entonces voy a partir presentando a Mili. Ay, Mili. Milica Begovic. Ella estudió comunicaciones, es cientista política y es PhD en relaciones internacionales. Y lleva bastante tiempo trabajando en UNDP, en el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas. Partió como especialista de innovación y actualmente es la asesora global de innovación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Específicamente, ha estado detrás, aunque ella no lo diga, de toda la estrategia de los Accelerator Labs de UNDP de transformar las oficinas del PNUD, de UNDP, con un músculo para que puedan adquirir a partir de una mirada y una estrategia y un enfoque de diseño, se puedan transformar en unidades especializadas tipo laboratorios que permitan responder de una manera mucho más efectiva y mucho más centrada en las necesidades complejas y diversas, algo vamos a hablar de eso y esperamos que con Mili profundicemos,
que tienen los países en las regiones. A mí le ha tocado principalmente coordinar la estrategia de los laboratorios para Asia, así que bienvenida Mili a este panel. En segundo lugar, nos acompaña Gaby, Gabriela Gómez Montt. Ella fue la fundadora del Laboratorio para la Ciudad de México, que como muchos de ustedes pueden saber, el Laboratorio para la Ciudad de México fue uno de los referentes que miramos cuando construimos el Laboratorio de Gobierno, diseñamos el Laboratorio de Gobierno en el año 2014, el gobierno chileno. Y el Laboratorio para la Ciudad de México, el área creativa y experimental que tuvo la Ciudad de México entre los años 2013 y 2018. Ella trabaja además como académica en distintas universidades, asesora a gobiernos locales, a distintas autoridades alrededor del mundo, y ahora está en el proceso de lanzar Experimentalista, que es un estudio creativo y urbano especializado en las ciudades, en la imaginación pública y en el cambio sistémico. Por lo tanto, Gabriela va a aportar la mirada del diseño en cuanto a creación de valor, con un énfasis en las ciudades, en el urbanismo y en la interacción de las personas en el espacio. Y finalmente, cerrando esta triada, nos acompaña Rudy Bormann. Rudy es actualmente el líder de la estrategia local de OGP a nivel global. Por lo tanto, de él depende toda la estrategia en gobiernos locales para promover lo que la agenda de gobierno abierto impulsa, que son políticas de transparencia, de colaboración y de participación. Y antes de este cargo, fue subsecretario de Innovación Pública y Gobierno Abierto en el gobierno de Argentina, entre los años 2015 y 2019, donde desde ahí, con una perspectiva de diseño también, montaron la Estrategia Nacional de Gobierno Abierto, la Academia de Diseño, formando a miles y a miles de funcionarios públicos argentinos con habilidades de diseño, y donde apoyaron diversos proyectos de distintos ministerios y servicios. Antes de eso, Rudy fundó el Laboratorio de Innovación de Buenos Aires, que también es otro referente en el ecosistema de innovación pública en América Latina y el mundo. Por lo tanto, con Mili, con Gaby y con Rudy podemos entender el valor del diseño puesto al servicio de la creación de valor público desde el ámbito de los organismos multilaterales trabajando con gobiernos, desde el ámbito de las ciudades y actualmente desde el ámbito de las estrategias de transparencia, colaboración y participación y el correlato que tiene con la innovación pública. Simplemente para contarles que tenemos gente conectada de distintas ciudades del mundo. Hay gente de Guadalajara, de México, de Ciudad de México, de Londres, de Berlín, de Iquique, de Osorno, de Antofagasta, de Lima, de La Unión, Concepción, de Yayay en Chile, de Barcelona, de San Antonio y de Copiapó. Por lo tanto, es una audiencia muy diversa que claramente está invitada y más que invitada a participar a través del chat, a través del foro, cosa que podamos estar muy receptivos también a que esto sea un intercambio de ideas y por lo tanto el formato va a ser el siguiente. Cada uno de los panelistas va a hablar en 10 minutos y ahí yo me voy a encargar de hacerles un gentle reminder para que tengamos esos tiempos bien ajustados, cosa que después podamos tener también un espacio de preguntas para profundizar, interactuar también entre los panelistas y también interactuar con las preguntas del público. Dicho esto, partimos entonces y le damos el espacio a Mili. Thank you so much. Thanks a lot for the invitation. I'm very excited. The program for this set of events that you guys are putting together is absolutely impressive. And I'm thrilled to be on the panel with people who I consider some of you friends and some of you some of the most smartest people that I know. So as Juan Felipe said, my name is Mili. I work for UNDP. And in terms of design and innovation, I would split our journey into two parts. Initially, so as of maybe 2013, 2014 until
last year. A lot of our work on design really focused on exposing and building capabilities in public and development sector across the range of methods. So there's a colleague of ours called Bas Lors, who used to work at Nesta, now works for UNDP's Accelerator Labs, who developed this landscape of innovation methods. And our thinking was, if we were only to build those capabilities in public sector, whether that's user design, service design, and a range of others, we might be able to make the dial move with some sticky, complex issues like climate change, inequality, social justice. And admittedly, a lot of good things happened with this. We generated a lot of energy, a lot of momentum. We as UNDP built some of the first innovation labs in the UN sector within the governments. This led to this massive investment in 90 accelerator labs across the world. But if I take a step back, I would say that a lot of that work has been very tactical. I know that you guys have had Dan Hill on the panel before, and I'm going to use his quote here. A lot of what we were doing was really trying to make a process of getting a driver's license be more efficient, as opposed to using design to rethink and rebuild our cities that would make the cars redundant in the first place. So I would say, as of last year, and COVID here has been a big, big accelerator, because with COVID, we've seen a number of governments and other partners have an appetite for change and transformation that simply wasn't there before. In our work with design, we're making a pivot, as it were. And if I can summarize the mission in one kind of a bumper sticker statement, we'd like to move from being superior central planners to being superior adapters to change. So how do we use design to move from sort of being superior central planners to being superior adapters to change? And there may be four key principles or factors in this pivot that we're making, that we're very much learning about and testing in about 30 different countries in the world. The first one is, we feel that we need to focus on system dynamics as opposed to solutions. What that means is we tend to work in a sector where there is this love affair with give me a quick fix, give me a fast technical solution, give me an experiment in this, give me a single point thing that can solve this big sticky issue, and that just doesn't work. So solution from our perspective now from this pivot is really, how do we build the capability of a government or a partner to make better decisions in times of massive uncertainty? That means having a capability to churn out hundreds and hundreds of interventions that evolve over time. And here, what this also means is, if we can take to heart that we can't really predict the future, which means that data on past practices and what happened in the past is necessary, but not really sufficient to drive what we do in the future, then what we mean by evidence also changes. We move from reliance on kind of hard data, your national statistical institutes, to narratives, to fragmented narratives that emerge from communities, where your experts and trust, so to speak, are no longer just sociologists, but also citizens, right? So this is partially a design question. How do we continually source these narratives to understand how our dynamics in the system changing over time? But it's also a power and politics angle to it. We shift the political dynamic in the system by creating the space for those who may not be thought of as legitimate experts in this case to have a voice and to speak. And if we move from solutions to system dynamics, what this really points to is a different type of game, right? So instead of, think about Mario Bros, which is a video game that you play to win, versus a Minecraft, which it's an infinite game, you play to play. You move from abstracting in the system and seeing the sort of dynamics to going more granular. And I would say in development, abstraction kind of continues to be a bit of a dirty word. It makes people very uncomfortable because one of the reasons I think is that there isn't a sort of razor sharp precision on what inputs do I need to get to that magical solution. So we're still very much thinking in this paradigm of control versus adaptation. And given the regional focus of the event, I would say Carlos Gershensen from Mexico University does a lot of work around adaptation and mobility in Mexico City, and someone whose work
very much represents this move from moving from solutions to systems dynamics. So this is one. The second pivot is kind of moving from short-term fixes to a long-term view. And this is really difficult for organizations who are premised on kind of five-year plans, right? And it has implications for a number of things, one of which is, where do we pitch our interventions? If we're kind of robbed, or if we sit in five-year plan or one-year plans, we might pitch our interventions in frames that might be achievable in such a short term. So for example, we might say we want to reform the public sector in order to create more space for citizen engagement, where we admit that the patient here is public sector, right? But if you take a bit of a longer view, you realize that public sector, or maybe an inefficiency in the public sector, may just be a symptom of a larger set of issues. And that issue is trust in the society. In which case you really need to take a bit of a long view and a different approach to dealing with those issues. And this is where we come to a third point, which is moving from those single point solutions to creating portfolios of interventions. And what I mean by that is, we know that no single track and trace app is going to fix COVID. We know that no single hackathon or designathon is going to fix climate, right? But if we have a portfolio of interventions that learn from each other, they might. Now, the design challenge here is that the portfolio isn't an aggregation of a bunch of projects that run in parallel, but interventions that really learn from each other. And the design issue here is that a lot of public sector and international development organizations have really, really strong systems for accountability, and this is important, but maybe not as equally well-developed systems for learning and reflection and continued seeing and sensing of the system. So this is one issue of kind of moving from single point solutions to coherent portfolios. The other one is funding. How do we design various financing mechanisms that allow for the system transformation? And this is where the ask is not to fund. Emily Bolton of Impact Incubator yesterday said, don't fund social activity, fund social change. Don't fund a solution, fund a process to learn about that issue. Now, this is a really big jump if you even consider just public sector and governments, let alone international sector, that's very much sort of project-driven, silo-driven. So again, a design issue. And the last thing that I would probably mention in this pivot that we're making, how do we move from documents, Word docs, long reports, PDFs, to more visual representation of the system? So the idea here is to think about the classroom, right? So we've all sat in a classroom someplace. The way that a certain classroom is arranged creates a certain dynamic. So if you have a teacher standing and a bunch of kids sitting in the class, that creates a dynamic that's very different to the one where everybody sits in a circle. So the hypothesis here is that visually representing a system of, let's say, informal urban markets or a system of waste in a country might surface out linkages and hidden dynamics that would otherwise be really difficult to see, but also be able to surface out ideas that generate some of the effects that we're dealing with, whether that's climate and our love affair with sort of carbon or social injustice. In Dominican Republic, we're doing a little bit of this work where, not that you needed to visually represent this, but for example, if you do visually represent the tourist sector, tourist industry, you realize that the tourist sector is very much designed for tourists, as in somebody who comes, uses resources and leaves, as opposed to visitors, right? Tourists versus visitors, somebody who engages with the nature, not as a resource, but as an asset, somebody who wants to contribute and integrate into that local culture. So I'll stop here. I'll just kind of underline four big shifts that we're trying to make in our design approach, moving from system dynamics to solutions, moving from a short-term fix to a long perspective, moving from single point solutions to coherent portfolios, and moving from kind of written documents to visual
representation of the system is to be able to better understand and see it. So Juan Felipe, I stop here. Muchas gracias, Mili, por tu provocadora intervención. Yo rescato mucho esto como enmarcaste el rol del diseño para crear valor público desde el punto de vista de los tránsitos. Porque muchas veces pareciera ser, y uno lo mira con mucha frustración, que cuando uno se aproxima a hablar de diseño en el sector público es para solucionar lo que existe, y no como una herramienta de transformación para transitar colectivamente hacia un estado nuevo de las cosas. Por lo tanto, encuentro muy interesante esto de pasar de una lógica más de cómo trabajamos, desde controlar, adaptarnos, a trabajar en portafolio, cómo transitamos de actividades a procesos, cómo trabajamos de documentos hacia visualizaciones y cómo trabajamos de vínculos de corto plazo a vínculos de largo plazo. Yo creo que ahí hay unas claves que las vamos a dejar para después volver a la discusión y poder hacer algunas bajadas más específicas de cuáles han sido los dilemas con los cuales tú te has encontrado al momento de promover esta estrategia de tránsitos en el Estado para crear valor, animados por un enfoque de diseño público. Gracias, Mili. Vamos ahora con el turno de Rudy. Adelante, Rudy. Gracias. Muchas gracias, Felipe, y buenos días a todos y a todas, y gracias, Mili, por la introducción, y de vuelta felicitaciones al Gobierno de Chile por organizar este espacio. Voy a tratar de ser lo más breve posible, y tratar de marcar esto un poco en la experiencia que yo he tenido. Yo trabajo en el sector público desde hace ya casi 10 años. Este año arranqué en un organismo multilateral, pero mi experiencia en sector público, sin ser sin haberme dedicado a esto, haberme preparado, digo, entré como parte de un equipo de comunicación y fui empezando a navegar la construcción de equipos que promovieran transformación, que promovieran innovación. Y me parece que hoy lo que estamos viendo, Mili lo decía muy claramente, es empezar a entender, en el caso puntualmente del diseño, la importancia de la integración del diseño como una capacidad dentro del combo de capacidades que se están viendo necesarias en las organizaciones contemporáneas, ya no solamente las organizaciones públicas, organizaciones que están quizás más cercanas a la, especialmente desde el sector privado, y que trabajan más cerca de esto, por supuesto, tienen estas herramientas mucho más incorporadas, y el sector público ha empezado a incorporar. Hoy vemos cada vez más frecuente en escuelas de gobierno y quienes se ocupan de la capacitación de la gente que trabaja en el Estado, de empezar a incorporar estas narrativas, con lo cual yo no creo que sea hoy muy innovador hablar de esto. Sí me parece que es importante distribuirlo de manera más eficiente, empezar a verlo como parte de todas esas capacidades. Hoy se habla mucho de transformación digital, que es un tema que parece que está muy de moda, y en el fondo lo que hay que hablar es de un conjunto de elementos que el sector, en el caso del sector público, que es un poco el tema de este panel, tienen que empezar a incorporar, porque si pensemos un minuto en estos 8 minutos que me van a estar quedando en lo que es el sector público, ¿no? Y tratemos de sacarle un poco la política del medio, tratemos de sacarle las campañas, tratemos de sacarle la lenta atención y todas esas partes que nos generan tantos dolores como un organismo tan antiguo como es el gobierno, y pensemos al sector público como mecanismo. Y cuando uno lo piensa como mecanismo, y viendo hoy el contexto del virus, hoy tenemos una gran, como un gran experimento global que está ocurriendo, donde vemos claramente la importancia que tiene que este mecanismo funcione de manera muy coordinada, porque tiene que lograr establecer una serie de soluciones para un problema muy complejo, que tiene un montón de aristas, y que ha puesto en jaque no solo a las instituciones mismas, sino también vemos cómo la cooperación internacional, como la transferencia de información, como las guías para atacar el problema, las campañas de difusión, todo el trabajo que tuvo que ocurrir desde los organismos internacionales más grandes, los países y los gobiernos locales,
te demuestra la necesidad de que el sector público incorpore mucho más este tipo de herramientas, ¿no? Que como decíamos, el diseño sin duda es uno. A mí me ha tocado trabajar con equipos multidisciplinarios donde tenía etnógrafos, donde tenías diseñadores gráficos, donde tenía gente que trabajaba con experiencia de usuarios y con gente de política pública, porque acá me parece que también es muy importante poner muy en valor lo que significa la gente que hace carrera dentro del Estado, que trabaja, que es especialista en temas públicos, y qué pasa cuando se consigue hacer ese match entre esos perfiles. En el último año, los últimos 4 años que a mí me tocó estar a cargo de un área de innovación pública en el Gobierno Nacional en Argentina, desarrollamos un equipo que trabajaba hacía de alguna manera consultoría interna con otras áreas de gobierno, en temas que iban desde el embarazo no intencional en la adolescencia, a temas de tuberculosis bovina, a temas de empleabilidad laboral adolescente, temáticas súper interesantes. Y lo que veíamos es que cuando nosotros incorporábamos una manera distinta de, si quieren, diseccionar el problema o presentar el problema que se estaba trabajando, gente que hacía mucho tiempo que tenía experiencia en trabajar en un determinado, en este tema, encontraba siempre insights extremadamente interesantes. Estos insights podrían venir de los datos o podrían venir de cómo el diseño incorporaba una manera de ver la información distinta. Y esto tiene, me parece, que mucho que ver con lo que decía también Mili hacia el final, sobre cómo también el diseño, que para el sector público en muchos casos se está viendo como algo más cosmético, tiene que ser una herramienta que ayude, si quieren, a mover el tablero para poder incorporar nuevas maneras de ver un proyecto y también de contar un proyecto y mejorar esas fricciones que genera muchas veces la forma en que se presentan los problemas. Y este creo que es un problema donde podemos subir un escalón y mirar un poco la escala global, porque a mí me tocó también participar, por ejemplo, en el G20, me tocó participar, digamos, en foros grandes, y en todos estos lugares te das cuenta que hay enorme, enorme oportunidad para incorporar estas capacidades, estos perfiles, estas narrativas, esta creatividad aplicada al desarrollo de la política pública, porque puede mejorar mucho más la forma en que nos conectamos. Porque hay un montón de fricción, de vuelta, entre cómo se comunican estos temas que son tan importantes y cómo los consume la ciudadanía, que muchas veces están construidos de una manera, con un lenguaje y con una estructura también visual, que bueno, la entiende la gente que lo produce. Entonces, me parece que la institucionalización de estos procesos a escala global se está volviendo una narrativa, por suerte, cada vez más común, cada vez resulta más normal ver estos mecanismos en distintos lugares, y no solo para entrenar y capacitar, por eso creo, hago hincapié en el tema de la capacitación pública, que es tan importante, quién entrena a esta gente que está ahí en el sector público, que está atendiendo gente, que está en distintos lugares, y cómo incorporamos y cómo institucionalizamos estos mecanismos para generar narrativas distintas. Por eso me parece que no puede, que una cosa tiene que estar todo el tiempo alimentando la otra, ¿no? El ejercicio de proyectos que involucren una mirada de diseño mucho más avanzada y a la vez la capacitación, la incorporación y la apertura, digamos, de estos proyectos, de estas capacidades, digamos, a la totalidad de la gente que trabaja dentro del sector público, cualquier sea su nivel, y obviamente también esto lo podríamos transferir tranquilamente a lo que puede ser las discusiones parlamentarias o lo que puede ser también el acceso a la justicia. Todos mecanismos que requieren una fuerte incorporación de la voz ciudadana, que hoy están en gran crisis porque no tienen, los mecanismos son complejos, la gente le cuesta participar, la gente le cuesta engancharse, pero también cuando aparecen las oportunidades de sí encender esa llama de interacción, ¿cómo hacemos para que estas organizaciones estén mucho mejor preparadas y capitalicen mucho más para generar, no esa distancia que es la que ocurre hoy, que decimos generalmente la gente vota, ¿no?, cada 4 o 5 años y esa es su activación democrática? Bueno, no. Hay enorme, enorme oportunidad y lo hemos visto este año particularmente. Bueno, en Chile ha sido esto muy, muy claro y creo que se va a poder escribir muchísimo, pero globalmente esto está empezando a pasar. Están empezando a crujir las organizaciones tradicionales demandando una manera distinta
de generar esa interacción para el desarrollo de soluciones que nos afectan a todos, porque finalmente, especialmente el sector público, trabaja para nosotros, pero creo que en este tiempo, en esta larga etapa que ha tenido el sector público, organizaciones que tienen más de 200 años, bueno, empieza a ser requerida una manera distinta de pensar, y esto no solamente es por parte de la organización, sino es por parte de la gente. Entonces me parece que vuelvo al tema de que la institucionalización de estos mecanismos es realmente muy importante. A mí me toca trabajar en este momento en lo que tiene que ver con gobierno abierto, y yo siempre digo que la apertura, el concepto de apertura, es un componente de las organizaciones contemporáneas, de cualquier tipo de organización. Porque ser abierto no significa solamente ser transparente y poder entender de qué manera hoy el gobierno está comprando insumos para el ataque a la pandemia, o de qué manera se está gastando la plata, sino presenta una manera de trabajar fundamentalmente de manera distinta. De poder capitalizar una manera, digamos, de cooperación social, de cooperación humana, que puede cambiar radicalmente, y donde estas herramientas, como el diseño, ayudan a generar una especie de estandarización del lenguaje que ayuda y facilita mucho más a esa enorme tarea de trabajo, ¿no? Especialmente, ahora a mí me toca verlo ahora muy de cerca en el nivel local, que es donde justamente la interacción está totalmente pegada. Los niveles locales son los que tienen los servicios y los ciudadanos totalmente incorporados, ya con mecánicas ahí de funcionamiento, y eso resulta muy interesante. Pero esa apertura, esa manera de pensar, es en donde nosotros tenemos que trabajar para lograr institucionalizarlo, normalizarlo, y que forme parte del combo, o nosotros decíamos como del cinturón así de como tenía Batman, del cinturón de instrumentos para un sector público que esté preparado para esta interacción y que incorpore más naturalmente estos perfiles. Bueno, el diseño sin duda es uno, pero me parece que hay que hablar de sociólogos, hay que hablar de diseñadores de interacción, hay que hablar de etnógrafos, hay que hablar de una larga combinación de nuevos profesionales que, mezclados a esto, pueden generar valor muy importante, porque está muy bien el diseño aplicado al desarrollo de productos para vender una zapatilla o una gaseosa. Pero cuando lo necesitamos para aplicado a una pandemia global que está matando gente y que está destruyendo economías, tiene que llevarnos a una profunda reflexión de cómo tienen que funcionar las organizaciones hoy. Y ahí creo que el diseño tiene una enorme oportunidad de ser un protagonista para ayudar a atacar esos desafíos. Paro ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Rudy. Para redondear y aquí para dejar esbozados los elementos que van a ser después considerados en la conversación y en la discusión entre todos, cómo se institucionalizan estos temas, o sea, cómo pasan a ser parte del default y dejan de ser más que nada una tendencia que miramos en cuanto a moda, la importancia de aprender y de entrenarnos y de capacitarnos. Y algo que dijiste durante tu intervención que a mí particularmente me llamó la atención, de cómo el diseño puede ser un catalizador de los deseos no atendidos de movilización de las personas. Ahí yo creo que hay un desafío interesante desde el punto de vista del sector público, que tiene que ver con desde una práctica, una narrativa, un discurso, y son esos parte de los temas que vamos a dejar puntualizados para poder volver después cuando iniciemos la conversación y las reflexiones, considerando también las opiniones y preguntas de las personas que están participando. Le damos el pase ahora a Gaby. Adelante, Gaby. Qué grandísimo placer escucharlos a los cuatro. La verdad es que me entra una nostalgia terrible por mis tiempos de gobierno y tiempos de laboratorio. Y escucharán varios ecos en lo que les quería platicar hoy, que son básicamente los aprendizajes que me llevé de mis 6 años en gobierno y que de hecho justamente sigo trabajando con ellos en estos momentos. Antes que nada, para los que no conocieron el Laboratorio para la Ciudad, como se mencionaba, fue el área experimental y creativa del gobierno de la Ciudad de México. Yo le reportaba directamente al alcalde y, como muchos laboratorios alrededor del mundo, teníamos 2 temas que nos interesaban de sobremanera. Una de ellas es qué hacemos con esta grandísima paradoja que, por una parte, y creo que nos pasa a todos en ciudades latinoamericanas, estamos viendo que hay personas en sociedad civil,
vecinos, colectivos, activistas que realmente están dispuestos y queriendo meter las manos a hacer mejores ciudades, mejores sociedades. Y al mismo tiempo, paradójicamente, estamos viendo que hay una desconfianza infinita entre nuestras instituciones gubernamentales y nuestros ciudadanos. En el caso de México, fue interesante porque justamente en el 2018, hablando de esto, una encuesta que hizo Pew decía que nada más 8% de los mexicanos pensaban que la democracia generaba valor público. Entonces, imagínense nada más, creo que fuimos el segundo, el penúltimo en la lista, no me acuerdo quién nos ganó, pero el 8%. Entonces, la desconfianza es grande. Entonces, los laboratorios definitivamente nacen con una intención de generar este vínculo y decir, bueno, ¿cómo capitalizamos este gran talento, este grandísimo recurso subutilizado que tienen las sociedades? Y empezamos a generar otro tipo de dinámicas en donde los gobiernos, en vez de nada más pensarse como los que proveen servicios o hacen algo cuando hay una queja y vigilan la seguridad de una sociedad, pues más bien saben orquestar los recursos, el talento que existen, en mi caso, en mi escala, en las ciudades, ¿no? Entonces creo que ahí hay un cambio bastante interesante que justamente los laboratorios nos tocaba intentar tejer esos puentes entre sociedad civil y gobierno. Y obviamente, por ende, volverse un atractor extraño en donde se pudiera suspender esta desconfianza y que la gente quisiera interactuar con el gobierno. El segundo tema súper importante para los laboratorios es cómo se genera un espacio de experimentación en donde los gobiernos puedan intentar ser de otra forma sin necesariamente poner en riesgo la institución como tal. Entonces, cómo se crea un lenguaje, un mecanismos, espacios en donde esto suceda. Que luego les platicaré un poco de los bemoles de eso, porque suena muy bonito en papel y al mismo tiempo en Latinoamérica tiene sus implicaciones interesantes. Pero sin duda, justamente los experimentos es traer otras voces, otras metodologías, otras formas de entrar a la ciudad, otras formas de entender lo que hace el gobierno. Y después ya sea incubar los proyectos desde ahí y llevarlos a cabo, que en nuestro caso muchas veces lo llevamos desde idea hasta el fin, y otras veces también ayudar a escalar o trabajar con otras áreas de gobierno. Entonces no me entraré a detalle porque es una lista de muchos experimentos, pero algunos de los proyectos emblemáticos del laboratorio fueron desde generar el plan de seguridad vial de la Ciudad de México, entonces cosas mucho de política pública, pero que le agregábamos una jiribilla, como por ejemplo, trabajar con todos los activistas de la Ciudad de México que anteriormente habían tenido una relación impresionantemente complicada con gobierno, y generar plataformas de lo que Beth Novak llamaría CrowdLaw, o sea, cómo se puede generar política pública o leyes en colaboración con muchos actores. Entonces fuimos una de las primeras ciudades en adoptar esto. Por otra parte, también nos tocó, que sé que este será un gran tema ahorita, también ayudar a crowdsourcear la Constitución de la Ciudad de México, que fue un momento sumamente importante para la Ciudad de México porque nos dio una independencia importante vis-a-vis el gobierno federal, que también es uno de mis temas favoritos, es temas de diplomacia urbana, de autonomía urbana, etc. Y la Ciudad de México tiene la fortuna de ser tanto ciudad como ciudad-estado, digamos, ¿no? Entonces fue sumamente interesante ahí y trabajar también en artículos muy específicos como el artículo 20, que justamente nos dio autonomía también en terreno de firma de tratados internacionales, que ya no teníamos que pasar por gobierno federal, y también nombró la Ciudad de México Ciudad Santuario, que trabajamos muy de cerca con el primer alcalde de la Ciudad de México, que en ese momento era la persona que llevaba asuntos exteriores. Pero bueno, adentrándome en aprendizajes. Yo siento que los laboratorios, una de las grandes cosas que tienen que hacer es justamente ayudarnos a refrasear y reimaginar justamente cuál es ese espacio problema que llamamos muchas veces. Y quizá ese primer espacio problema que tuve que resolver en mi propia cabeza es decir, ¿por qué el gobierno es interesante? Confieso que antes de la invitación del alcalde de la Ciudad de México pensaba que los gobiernos eran estos monstruos burocráticos y letárgicos en donde nada interesante puede pasar. A 6 años de distancia veo que fue una observación un tanto ingenua y que en realidad el gobierno es fascinante simplemente porque viajar las entrañas de gobierno significa viajar las entrañas de la ciudad. Todo lo que nos importa de nuestras sociedades a cualquier escala en algún momento tienen que ver con política pública. Entonces,
poder justamente entender al gobierno como la respuesta que ha tenido la humanidad a primeros principios y cómo queremos vivir juntos, cómo nos queremos mover juntos, cómo queremos ser saludables juntos, productivos juntos, cómo generamos bienestar juntos, cómo jugamos juntos. En realidad fue justamente generar gobierno esa primera respuesta. Ahora, lo cierto es que ya para el 2020 deberíamos de tener a esas mismas preguntas, respuestas, espero que cada vez más, más interesantes y más imaginativas. La segunda cosa, que por eso me encantó la manera que Nicolás y Juanfe frasearon este panel, es que siento que muchas veces en temas de innovación pública se confunde, y en temas de ciudades en general, se confunde la necesidad de optimizar por eficiencia y productividad con optimizar por valor público. No es lo mismo, no es lo mismo. Y justamente siento que muchas veces por eso la innovación se está yendo por lugares mucho más tecnocráticos, que como mencionaba Milly, no se trata tanto justamente de solucionar acerca del coche, sino replantear la idea del coche, porque se trata más bien de imaginar sociedades y luego todo lo que hacemos sigue eso. Por lo mismo, mi grandísimo aprendizaje también en gobierno es que todo es político. Una de los, perdonando super pocha, del advice, de los comentarios que me hicieron al principio, otra de mi contraparte en Estados Unidos, me dijeron: no te metas a temas políticos porque tienes que ser lo más neutral posible e intentar más bien hacer tu trabajo. Me di cuenta a las 2 semanas que, especialmente en Latinoamérica y en sociedades desiguales, en donde la política es convulsa y muy entregada por otra parte, es que no hay nada que se pueda hacer que no sea político, porque ya de entrada implica qué tipo de ciudad queremos ser, especialmente otra vez en lugares como Latinoamérica, en donde hay desigualdades importantes. Entonces, justamente si todo es político, ¿cómo empezamos a entender el rol de los laboratorios? Que más que ser neutrales, lo que tenemos que hacer es ser muy vocales acerca de las ciudades y las sociedades que imaginamos. Y ya si nos queremos poner a discutir, por ejemplo, en temas de la Ciudad de México, cuando estamos crowdsourceando la Constitución, habían personas más conservadoras que están muy enojados porque la Constitución trata temas de género, adopción entre matrimonio gay, obviamente sube a nivel constitucional temas de matrimonio gay, y que decían: bueno, pero ¿por qué en mi Constitución esto va a estar aquí? Y justamente más bien se trata de decir: a ver, aquí el derecho a la ciudad, que también está en nuestra Constitución, es que esta ciudad debería de, justamente, independientemente de quién seas tú, tus preferencias sexuales en este caso, debería de poder ser una ciudad en donde no nada más se genere valor en conjunto para ti, sino tú como individuo también puedas generar valor para tu sociedad. Entonces nos podríamos poner a debatir. Obviamente tenemos la fortuna en la Ciudad de México que siempre hemos tenido un gobierno de izquierda desde que pudimos elegir por voto a nuestros gobernantes, que antes teníamos un regente. Entonces, el laboratorio, justamente, en vez de ya hacer proyectos y decir quién tiene buenas ideas y cómo incubamos tu idea, empezamos a pensar tratamos de pensar profundamente en cuál es la ciudad que imaginamos, y después escalonar muy como decía Milly, un portafolio que no nada más era de experimentos, sino también de buenas prácticas, porque a veces no hay que reinventar el hilo negro, y hay ciudades que ya están haciendo cosas maravillosas y hay que tropicalizar a nuestra medida. Y luego otras veces hay preguntas, o por nuestra misma naturaleza de ciudad, que la Ciudad de México, como se imaginarán, es una bestia peluda y magnífica, que tiene realidades muy distintas. Entonces, ¿cómo justamente se genera un conocimiento profundo de los lugares en donde sí tenemos que experimentar? Y entonces ahí generar estas dinámicas de experimentación. Que hablando de eso, justo parte de lo que también aprendimos es que muchas veces generamos políticas públicas para ciudades que nos gusta imaginar como estáticas. Pasar leyes, pasar política pública, inclusive cambiar presupuestos, es todo un tema que también podría hablar, creo que todos nosotros, a profundidad. Entonces tenemos que empezar a adentrarnos en generar política pública que es igual de dinámica que nuestras ciudades. Y eso creo que es un campo en exploración que me resulta completamente fascinante y que también tiene mucho eco con lo que mencionaron tanto Rudy como Milly. Hablando de eso, y justamente creyendo profundamente que por lo mismo necesitamos estructuras de gobernanza dinámica e híbrida
por esta misma naturaleza cambiante de la sociedad y porque justamente le toca al gobierno que se pueda destapar el valor público desde individuos, colectivos, organizaciones, corporaciones y el gobierno mismo, que tenemos que ser mucho más sofisticados y complejos en la manera que generamos estructuras de participación. Ya no vale, siento, una sola vía que se entiende la participación de manera muy sencilla o que en realidad la participación se hace más como un teatro político, más que para generar valor público. Y que además también entender que distintas voces tienen que entrar en el proceso en distintos momentos, dependiendo de dónde justamente van a generar más valor. Lo vimos con la Constitución de la Ciudad de México. A veces necesitamos a los grandes expertos de temas muy específicos. Y a veces necesitamos tener termómetros ciudadanos de gente que nos diera 10 minutos, mientras que con otros trabajamos durante un año y medio. Entonces, ¿cómo empezamos a generar infraestructura participativa? Otra vez mucho más sofisticada. Hablando de esto, y un tema que también se ha tocado, el laboratorio le veía grandísimo valor al diseño, tanto como herramienta como disciplina, pero no nos entendíamos como un laboratorio de diseño. Nos entendíamos como un laboratorio transdisciplinario. La mitad de mi equipo venía de ciencias urbanas y la otra mitad de las humanidades. Entonces, trabajando mano en mano, eran geógrafos urbanos, politólogos, abogados, expertos en tecnología cívica, en datos, etc. Y luego la otra mitad eran artistas, filósofos, escritores, historiadores, periodistas, futuristas, arquitectos, y todo lo que hacíamos justamente estaba en el centro, por lo mismo que les decía, o sea, creo que tenemos que regresar y replantear primeros principios, entonces imaginar las ciudades que queremos, y la forma que entonces fraseamos nuestras preguntas y estos imaginarios urbanos, se acaba siendo igual de importante que el análisis de datos que se hace de la ciudad, y igual de importante que los nuevos servicios o la nueva forma de reimaginar cosas ya bastante más específicas. Entonces, ahí siento que para esta conversación hay un tema que me parece súper intrigante y que ayer entré en una discusión, debate interesante en un panel con la OCDE, que siento que muchas veces se piensa que la innovación en gobierno de una manera como muy literal, con un benchmarking muy literal, con un análisis de datos muy preciso y específico, y que creo que es súper válido. O sea, para nosotros una herramienta que fue valiosísima fue justamente el GIS, o sea, como poder hacer análisis territorial y bajar los datos ya a microniveles, por ejemplo, de entender cuántos niños hay cuadra por cuadra, cruzar eso con acceso a espacio público y generar herramientas que nos permitían a nosotros y al Departamento de Planeación generar planes a largo plazo pensando justamente en desarrollo urbano social, que sabe que en la Ciudad de México, por ejemplo, hay lugares en donde hay 42 metros de espacio verde por ciudadano y en otras hay solamente 3. Entonces, hay que ser muy granulares. Dicho eso, siento que el diseño y la cultura también tienen otras formas muy interesantes de entender nuestra sociedad y que además contar una buena historia, entender las narrativas, entender estos imaginarios urbanos de los cuales les hablaba, se vuelve tan importante para generar realidades urbanas y sociales distintas como los datos duros que tenemos. Y creo que las elecciones de últimos tiempos, que ya van mejor, pero nos han enseñado que justamente hay que pensar tanto en la ciudad objetiva y los datos duros, como en la ciudad subjetiva y la que vive en la cabeza de todos nosotros. Entonces creo que estoy llegando al fin, tengo todavía otros aprendizajes, pero que seguir compartiendo en las siguientes rondas. Muchas gracias, Gaby. Muy, muy provocadora tus reflexiones y yo creo que dan cuenta también de una mirada con una buena dosis de autocrítica también respecto de estos procesos experimentales en el sector público. Yo me quedo con dos cosas que dijiste y una, y aquí le pido ya a Rudy y a Mili que abran sus micrófonos porque vamos a partir la conversación entre todos. Tú dijiste cómo las burocracias, los gobiernos, pueden aspirar a otras formas de ejercer el poder sin dinamitar la institucionalidad, que ahí hay una tensión súper relevante, o sea, cómo los organismos del Estado, los organismos públicos, gobiernos nacionales, locales, crean valor pero sin dejar de ser instituciones públicas.
Y me paso a algo que dijiste tú, pero que también algo lo dijo Rudy y lo mencionó Mili, que me gustaría partir por eso, porque también lo preguntó alguien de manera anónima, lo preguntó Cristina y ha estado en este debate, que tiene que ver con esta tensión en el entendimiento de que aquí en el sector público, pero ojo, también en las organizaciones del sector privado, hay mucha política. Y cuando digo que hay política, hay al menos tres cosas. Hay poder, hay intereses contrapuestos y hay valores que están en juego. Entonces la pregunta, y aquí me gustaría una pregunta para los tres y que cada uno, cada una la conteste desde su mirada. Por ejemplo, Mili, tu estrategia de estos tránsitos, de este movimiento hacia este nuevo estado de las cosas en países en desarrollo, en un contexto asiático. ¿Cómo opera el poder ahí? ¿Y cómo opera la dimensión de la política en eso? Para Gaby, ¿cómo uno convive y logra, junto con la política, poder hacerlo? Y para Rudy, también, que aquí me gustaría hacer el contrapunto entre Gaby y Rudy, si es que hay un contrapunto, ¿es con la política, Rudy? ¿O tú ves que es a pesar de la política? Y si es a pesar de la política, aquí ya nos estamos metiendo en temas bien complejos, ¿hay salida en eso? ¿Es posible? Entonces, abro la palabra. ¿Quién quiere partir? Levanten la mano así. O Gaby. Gaby sí desmutió. Dale, Gaby. A mí me parece fundamental justamente cuando se trabaja con o en dentro de gobiernos, no pensar que la política nos va a agarrar de sorpresa al final. O sea, es como intentar quitarle lo mojado al agua, básicamente, ¿no? O sea, más bien se tiene que partir de la base que, como te decía, o sea, siento que todo es político cuando se trata de lo social, digamos. Especialmente cuando se trabaja con o desde gobierno, especialmente desde gobierno, obviamente todo va a tener una lectura adicional. En ciertas partes, fabuloso. O sea, otra de mis fascinaciones con las que salgo es el potencial de la imaginación política, básicamente, como estas grandes narrativas que efectivamente pueden ayudar a articular sociedades enteras hacia una visión común, que esperemos que, como decía, en vez de que sea... cómo optimizar por productividad y eficiencia, acabe siendo más bien de qué tipo de sociedades queremos y justamente cómo todos podemos trabajar hacia ellas, ¿no? Y también creo que muchas veces cuando esto se rompe es una falta de imaginación política. Ahora, no es, o sea, es adrenalínico hasta la pared de enfrente. Confieso que me tocó no dormir muchas noches porque no sé ustedes qué opinan, pero el gobierno tiene sus propias formas y entender inclusive que a veces... temas que pensaba yo que eran muy minados, como por ejemplo, cuando empezamos a, o sea, nosotros hicimos el matchmaking, aunque no lo hicimos nosotros, para que la Ciudad de México fuera la primera que se fue por contrataciones públicas, o sea, abrir por contrataciones públicas abiertas, perdón, que sé que es uno de los temas de Rudy. Pensé que eso iba a estar dinamitadísimo y la verdad es que fue relativamente suave y más bien fue la operación de la infraestructura por detrás. Y luego otros momentos hacíamos cosas hasta banales, pero que yo ya entendía que iban a tener una implicación política, que de pronto te explota en la cara. Entonces, entender ese entramado extraño en donde esta hipersimbolización, si quieres, de un mundo social es interesante. Pero otra vez, o sea, siento que tenemos que trabajar eso como una de nuestras materias primas principales. Y si no nos gusta la forma que se hace política, siento que eso también es un tema que abordar en el momento que entramos a proyectos específicos. O sea, creo que todos nosotros nos tocó juntar personas que antes se odiaban y sentarlos en la misma mesa. Nosotros hicimos el debate entre Uber y los taxistas, que la Ciudad de México fue el segundo lugar más violento después de Francia. Entonces, no dormí en un mes entero. Pero al final de cuentas creo que esa es la democracia. O sea, la democracia no es para tiempos fáciles y ahorita que estamos viendo que muchas ciudades se están poniendo igual de complejas que nosotras o sociedades que antes nos tocaba en Latinoamérica y ahorita ya todo es complejo, ¿no? O sea, antes no es lo mismo Cataluña, democracia digital, antes de como esta tendencia separatista a durante una tendencia separatista. Y Latinoamérica nunca hemos tenido una política sencilla ni fácil, ¿no?
Entonces lo dejaré ahí, pero sí siento que se tiene que trabajar junto con eso. Y más que nada, porque creo que también nos tocó a todos, es volverse traductor de espacios y de mundos, porque hay lugares en donde no vamos a ver ojo a ojo en mucho tiempo, pero hay otros lugares en donde es más sencillo de lo que hubiera parecido generar un consenso, decir, aquí sí trabajamos juntos. No implica que no nos vamos a pelear en este otro ruedo, pero para esto sí estamos viendo que no queremos que más niños se mueran en las calles, por ejemplo, en temas de incidentes viales. Entonces, en esto sí trabajamos juntos y nos peleamos en otro. Y justamente ese fue el lugar de laboratorio de poder encontrar esos puntos nodulares en donde sí había la posibilidad de masajear y terapear hasta que se pudiera hacer esa colaboración. Buenísimo, gracias. Gracias, Gaby. Mili, Rudy, ¿quién va? Mili. Go ahead, sure. Mili. Sure, I'll jump in. And I probably should have apologized off the bat for being the only non-Spanish speaker on the panel. Sorry, guys, for subjecting you to simultaneous translation. I think for us, looking at some of the work we've done a couple of years ago in terms of technical solutions and quick fixes, it was really organizations self-censoring itself and being fairly politically naive, right? So if you take something like public consultations on a new piece of law or a new development strategy, in and of itself, it's an okay thing to do, right? It's you're opening the space, you're inviting people to provide their inputs and potentially influence. But then if you consider societies where there is virtually no trust between the societies and the state, something like that only reinforces the sort of the existing notion that, you know, we're just being asked to rubber stamp what has already been decided. And it perpetuates the dynamics that keep the system stuck as it is. Now, what I think COVID has done, and this is something that really emerged from talking to Gabriela's sister a couple of months ago, is that all of these effects, like social injustice, inequality, things that for a long time, if you listen to certain countries or groups, were portrayed as something exogenous, something that's not part of us, something that has happened or has been thrown onto us and we have to deal with. I think what COVID has really done is shown that inequality, or lack of trust, it's an inherent weakness of the system that makes everybody worse off, that makes the state more exposed to COVID-like shocks. So you have this really interesting moment in time, and Martin Stewart Weeks calls it the COVID dividend. So the question is, how do we capitalize on this moment where governments are willing to have conversations about things that previously were not on the table? Everybody talks about universal basic income, but I think there are some more nuanced topics, for example, informal economy in Africa. Informal economy is not a bug in the system. In Angola, 90%, close to 90% of economy is informal. It's a feature of the system, right? But instead of looking at it as a, you know, this is a problem to be fixed and regulated, now you have a conversation around informal economy is probably the most democratic space in this country. It thrives on diversity. It mobilized this massive wave of solidarity to get medicine and food to people who are not able to take care of themselves. And all of a sudden there is a space to talk about a dialogue as a prerequisite to any type of formalization. Now that is a political and power shift. Now granted, it has been done by a virus. So the question for us as designers is how do you engineer more of these nudging points where there is a space to address some of these politically sensitive issues head on. And I think this is something that's gonna stay with us for a while. And if we, I would say, if I look at the social innovation sphere, we didn't really do well with COVID. You don't see a lot of social innovation labs doing groundbreaking things in response to COVID. Where were we, right? I don't know what you have some of the most smartest people I know working in them, but there wasn't a whole lot of happening from that perspective. So what needs to change for us to be able to have the pulse on how the situation is changing so we can react better when the next crisis hits?
Muy, muy interesante. Vamos a volver después sobre eso, Mili, sobre todo lo que pasa en países que tienen arreglos institucionales precarios, y cosa que para Latinoamérica también en muchos gobiernos y en muchas ciudades y en muchos países también es la norma. Y hay hartas familiaridades que nos gustaría también ahondar, que después lo vamos a puntualizar, sobre este desafío del diseño en cuanto creador de valor público, cuando todavía tenemos temas que creíamos que estaban resueltos, pero que viene algo como lo que está pasando hoy día y nos damos cuenta de que tenemos pocos andamios, tenemos poca infraestructura, social y tecnológica para poder hacer frente. Así que vamos a volver sobre eso. Gracias, Mili. Rudy. Súper corto, porque ya Mili y Gabriela creo que dijeron todo. Con el tema de la política, para aclarar un poco dentro del comentario, era poder imaginar el rol del Estado, digamos, desde el punto de vista de sus responsabilidades. Yo creo que no es separable. La política es inherente a lo público, es inherente a todo. Vos lo decías muy bien, Juanfe. Está en todas las organizaciones, opera en cualquier tipo de universo y forma parte de nosotros como seres humanos. Entonces no es indivisible, y uno tiene que operar con eso, fundamentalmente tiene que operar con eso, porque ahí es donde también encuentra muchas de las claves a veces para esos cambios. La política partidaria clásica, podemos hablar otro momento de eso, es la que realmente creo que requiere un repensamiento de sus ideas, de sus formatos, de su estructura de discusión. Creo que son, es un modelo que realmente, donde más se necesita, creo que innovación, particularmente justamente en lo partidario, con los jóvenes también bien involucrados, porque la verdad que creo que ahí hace falta muchas ideas nuevas. Mili decía el tema de la confianza, que me parece que es, ahí tenés el tema, ¿no? Tenés todas las herramientas sobre la mesa, pero si uno no tiene claro a dónde va y quién lo dirige hacia dónde va, nunca vas a poder resolver el problema. Y con el COVID claramente se vio que mucho del instrumental que se ha creado en esta época ha sido difícil hasta compartir información entre países y entre organizaciones para ponernos de acuerdo cómo medíamos una pandemia. Y estamos trabajando en temas de internacional de apertura de datos desde hace 10, 15 años. Entonces creo que hay mucho que mejorar ahí. Hay un libro que salió hace poco de un economista que se llama Martin Breckman, que se llama Humankind, que es un libro que habla sobre la crisis de la cooperación. Y cómo mucho de este tema de la confianza, que bien decía Mili, también culturalmente hemos construido globalmente una crisis de la cooperación, donde a veces no confiamos en el Estado, no confiamos en el otro, primero pensamos que nos va a jugar de una manera, nos va a jugar de otra, y ahí me parece que también hay un componente contemporáneo que es repensar cómo cooperamos. Y ojalá que todo lo que está pasando con el COVID ayude a esa reflexión de cooperación humana, organizacional, política, en todos los sentidos, digamos. Hello. Quiero quedarme con lo que dice Rudy, que hay un tema que a mí me parece central, que yo creo que ustedes lo han dicho cada uno a su manera, desde sus escenarios, que el diseño al final es un dispositivo inigualable, según lo que ustedes han estado diciendo, para crear un ambiente de confianza propicio para generar estos tránsitos y estas transformaciones en las instituciones del sector público. Entonces me gustaría escucharlos en eso, desde lo más concreto posible. ¿Qué buenos ejemplos ustedes pueden contarnos desde su experiencia reciente o pasada? Gobiernos nacionales, subnacionales, ciudades, organismos multilaterales, donde ustedes puedan contarle a las personas que hoy día están acá participando en qué medida el diseño, en su rol de creador de valor, también crea valor de una manera que la hemos llamado como construcción de capital social y confianza, que aparece como un elemento fundamental y casi ineludible para poder desarrollar cualquier estrategia, cualquier agenda de transformación
dentro del sector público. ¿Quién se anima? Gaby tenía el yo puedo empezar. Siento que una parte de lo que hay que pensar en temas de confianza es que justamente también es un animal hiperdinámico, ¿no? O sea, la confianza se construye con mucho tiempo, cambia durante ese mismo tiempo y también se pierde muy fácil. Al principio del laboratorio siento que parte de la razón, independientemente de ese 8% de la gente que cree en la democracia y otra vez una relación muy convulsa entre sociedad civil y gobierno, que de alguna manera hubo confianza en el laboratorio, porque la verdad es que justo uno de nuestros aprendizajes es abres las puertas y vienen, o sea, cuando les ayudamos a las personas que nos ayudan a mapear el sistema de buses informales de la ciudad, se apuntaron 4,000 personas y 700 equipos. En el primer festival de datos tuvimos a más de 1,200, en el segundo, a más de 1,200 personas que se apuntaron para hackear y no dormir durante 48 horas. Entonces, si abres una puerta, vienen, pero efectivamente hay que confiar. En la primera etapa del laboratorio, creo que la confianza se debió a que el primer equipo de lab venía desde sociedad civil y muchos de nosotros veníamos de trabajar en fundaciones, en temas sociales. Entonces, no era tanto que se confiara en una nueva institución de gobierno, sino en los individuos que formaron parte de esta primera camada, que fue un primer vínculo, si quieres, con también grupos activistas, con. Entonces, la verdad es que pusimos al fuego, no sin sus peligros, la verdad, nuestro propio capital social a título individual. Y una de las cosas que te podían decir, especialmente mis labers activistas, es que la sorpresa de pronto que, y me incluyo a mí también, cuando haces cosas de sociedad civil, hay una celebración infinita por cualquier detalle que hagas, porque no se espera de ti. Cuando eres gobierno, no nada más es tu trabajo, tu chamba, como diríamos en México, sino hay unas expectativas inmensas, inclusive cuando eres un laboratorio relativamente chico, porque para dimensionar, la burocracia de la Ciudad de México son 350,000 personas y nosotros éramos 20 con mini presupuestos de este tamaño, ¿no? ¿Qué sucede? También entendimos que es distinto optimizar transparencia a optimizar confianza. Y quisimos más bien optimizar confianza. La Ciudad de México, por ejemplo, tiene una ironía en donde somos uno de los gobiernos, hablaré por mi gobierno, no por el de ahorita, éramos en transparencia estamos hasta arriba de México, pero en corrupción seguíamos también por esos niveles. Entonces, ¿qué implicaciones tiene que no es sinónimo a? Y parte de lo que quisimos hacer con nuestras propias dinámicas es, bueno, si en realidad nos centramos en la confianza, ¿qué tipo de procesos sociales se tienen que generar alrededor de lo que hagamos para justamente poder hacer esto? Y lo que vimos es que esa apertura idealmente no nada más es en temas de datos, sino en el proceso mismo en donde te sientas junto con un equipo muy híbrido a solucionar problemas de ciudad y que tiene muchos beneficios. Complejísimo mediar a veces, pero también fascinante porque el gobierno puede efectivamente contar con talento impresionante que existe en sociedad civil para incorporarlo a sus propias prácticas, pero también lo cierto es que activistas y ONGs tienen una noción mucho más sofisticada de las decisiones que realmente se toman detrás de gobierno, que creo que a los cuatro nos ha tocado ver que en realidad es mucho más complejo de lo que yo pensaba cuando estaba en sociedad civil y no es fácil tomar decisiones ahí. Entonces se genera, a mi gusto, un proceso en donde hay un aprendizaje mutuo y en donde se van, después de esas primeras rondas de exorcismo que al principio me dan un miedo terrible y después ya sabía que era parte natural, se va, cuando son buenos grupos de trabajo, desdibujando las diferencias entre los distintos actores y más bien sabemos que todos aportamos distintos recursos, distintos talentos, distintos espacios de intervención a una misma mirada que, por ejemplo, haber trabajado en temas de seguridad pública, tanto con las aseguradoras como con los activistas, como con todas las los ministros de gobierno que tenían que estar involucrados, fue fascinante porque empezó intensísimo, pero acabó muy bien. Y luego otras que fueron intensas hasta el final. Entonces, perdón, nada más resumiendo eso, abrir los procesos mismos y que en vez de decir, hicimos esto y aquí están los datos sobre lo que hicimos, es un acompañamiento continuo
Y otra vez, irnos realmente a lo que es gobernanza y no nada más quedarnos en ofrecer una cierta transparencia, sino en gobernanzas híbridas y dinámicas, como mencionaba en mis aprendizajes. Gracias, Gaby. Rudy, Mili. Mili. Last time I cut Rudy off, so I think Rudy should go ahead first now. No, me parece, a ver, a mí me tocó ver, digamos, la influencia del diseño concretamente en cómo movilizaba acciones, ideas y proyectos en varios niveles. Me tocó verlo cuando nosotros nos tocó, a mí me tocó liderar un grupo de trabajo del G20, que es una discusión a altísimo nivel, donde se van papers que van y vienen, y cuando vos involucrabas una manera de discutir que involucraba quizás traer formas más orientadas al diseño para la discusión, y inmediatamente cambiaba hasta la posición de la gente físicamente en la silla hacia lo que vos estabas presentando. Y me parece que ahí ves ese potencial transformador que también lo ves de repente cuando hacíamos los planes de acción de Argentina, las mesas de trabajo, donde tenías que poner gente que no tenía ningún interés en poder coordinar una idea, porque venían con un proyecto que era A y el otro quería el B, y sabías que iba a haber conflicto, pero veías cómo aproximar la discusión y construir esa discusión, que no incluía un solo elemento digital, porque era papel y post-it, y un pequeño marco de decir, bueno, pongamos ciertas ideas acá, pongamos ciertas ideas allá, y pongamos otras ideas acá, y empecemos a ver cómo ordena. Y veías que gente que de vuelta trabajaba con estas temáticas desde hacía muchísimo tiempo, incorporaba esto y lo veía como algo que además ya después se lo llevaba. Entonces esa es otra también, creo que, qué cosa muy potente que tiene el diseño dentro de lo público, que a medida que se vaya estandarizando, y creo que los años que vienen vamos a ver cosas muy interesantes, creo que se va a volver muy común tener estos perfiles en equipos variados, ya hoy empieza a verse, tiene un potencial transformador de resultados muy interesantes, desde lo emocional, desde lo visual, y concretamente desde lo práctico para proyectos. Yo podría nombrar varios en los que estuvimos trabajando donde el diseño ayudó a generar un cambio en una sala que podía estar forrada de post-its de cómo habíamos descentralizado todo el proyecto para poder encontrar ese componente que nunca se había visualizado de esa manera, ¿no? Que nunca habían logrado como pegar en una pared el proyecto completo y encontrar dónde estaban esos elementos para todos poner una narrativa común a ese lenguaje de ataque conjunto al problema. Entonces, múltiples enseñanzas del componente práctico del diseño aplicado al público en todos los niveles, y el primero en el caso político fue como convencer quizás también autoridades de que cuando vos les hablabas de diseño no pensaran en el PowerPoint, sino proponiendo discutir de otra manera. Entonces eso también hay que saber navegarlo, y Gabriela puede contar muchas historias respecto a eso, pero creo que todos los que hemos trabajado en el público con esto tenemos que tener esa herramienta en mano. Y si puedo agregar algo rapidísimo, inclusive sí. El diseño del espacio, creo que para todos nosotros fue importante, que los laboratorios normalmente intentan alejarse de esta arquitectura del poder, como se diría, de otras oficinas de gobierno, y hacer todo mucho más horizontal. Así que desde eso creo que hay una gran oportunidad para diseñar todos los elementos de un encuentro. Muy interesante eso. Mili. So I think Rudy's point, you know, when you think about design, don't think about PowerPoints, should be a tweetable quote, first of all, and I want a shirt with it to take it around, just to say that up front. And, you know, I think there are two, you guys have said quite a lot of things, but maybe two things to point where I found the role of design kind of brought about public value. One, and Gabriela knows Daniel Eldridge very well, who looks at the role of social ties, and he studies social ties and social connection in the context of disasters. And his main thesis is, physical infrastructure doesn't save lives, it's the social infrastructure that does. And what I've picked up from him and his work is that it's really a lot of small nudges and interventions that can augment dynamics that already exist in a society. So he was telling us about
interventions when volunteers go to bring food or medicine to people who are not allowed to leave their home, when they drop off the bag in front of the door to say, you know, what do you have in your fridge? Who have you spoken to today on the phone? And sort of think about not just medical prescriptions, but social prescriptions, and making sure that individuals who would otherwise be isolated continue being connected into a network. Now, that might seem like a teeny tiny nudge, but looked at, you know, if you extrapolate from that one community, from that one household, that taking place on the level of the whole city, there is a fabric of, there's a social fabric that's being woven that acts as a kind of a resilience and immune system towards something like COVID. So I found, and he's doing some work in Mexico and Paraguay right now with a colleague of mine. So this is one. The other one is the work of Alberto Cotica and Edge Riders, whose basic premise is kind of rethinking citizen engagement away from citizen and state dichotomy to citizen dichotomy, right? Where his main thesis is citizens act into new social and economic orders. So the whole premise of kind of identifying those who are thinking up radical economic models or social models and putting them under the spotlight to make the spread of the principles that make them work easier. So maybe just two examples to add to what Rudy and Gabby have already pointed out. Muchas gracias, Mili, y a todos por este punto. Yo quiero, aquí vamos a terminar con una última reflexión. Ya estamos a 10 minutos del cierre de este panel. Y en el panel de la mañana, que como lo introducía Nicolás, que hemos estado hablando hoy día sobre el valor y la creación de valor, y específicamente hoy día desde el sector público, Dan Hill puso una imagen, un video, de lo que significó en la sociedad sueca la incorporación de los autos a las calles. Y era muy interesante porque la gente que estaba acostumbrada a caminar y a transitar, los niños jugando, en la calle, personas caminando, de repente se ven enfrentados a unos aparatos, a una nueva tecnología, que les irrumpe la lógica que ellos tenían de habitar ese espacio. Esa metáfora aplica mucho para esta conversación. Porque pasa en las burocracias estatales, en los gobiernos nacionales, subnacionales, locales, en que hay un hábito de ejercer el poder, hay un hábito de interactuar con las ciudadanías, hay un hábito de diseñar programas y políticas. Y aparece esta nueva, en términos de lo que planteaba Dan, esta nueva tecnología llamada hoy día diseño público. Y la pregunta aquí para ustedes que han estado en posiciones en que les ha correspondido incorporar esta agenda de manera estructural y sistémica. Y ustedes han sido esos autos que están próximos a atropellar a las personas, donde ustedes son esos autos que tienen que sortear a esos niños que están jugando, han sido esos autos donde la gente les dice, por acá no pueden andar los autos, básicamente, porque la calle es nuestra y el funcionamiento histórico ha sido así. Me gustaría que, a modo de reflexión final, así como final remark, cada uno pueda contar qué fue de todo lo que han hecho ustedes, de todo lo que hicieron, de todas las experiencias exitosas y de todos los golpes que se dieron, aquello que fue ineludiblemente incuestionable para poder instalar una conversación, una narrativa y una estructura al interior de la burocracia, donde el diseño fuese el elemento aglutinador de esta nueva transformación del Estado y del sector público. Wow. Qué preguntota. For the end as well. Exactly. Yes. What's your favorite book? Or exactly. But what is the really, you should be brief. Brief. One sentence each. Bueno, pues me aviento al ruedo con una. O sea, siento que yendo hacia atrás, quizá uno de los temas que, o sea, siento que fue el diseño de la voz misma y de la narrativa misma del laboratorio, quizá fue algo interesante justamente porque eso era
o sea, de la forma de ser en el mundo, de habitar, como acabas de decir, del laboratorio dentro de la burocracia y más bien dentro de la ciudad, fue muy interesante para mí porque, aunque ya 6 años de distancia desde sus inicios, ahorita parece casi obvio que, pues sí, participaron las personas. La verdad es que la desconfianza era tal que la gente, que hubiéramos podido volvernos un atractor extraño de gente que no quería tener ningún tipo de vínculo con el gobierno, hubiera confiado en este mini equipo dentro de él y confiar que los procesos iban a llevarse de manera que valía la pena entregar de un día a 3 años de tu vida, como fue con algunos activistas y fundaciones. Siento que fue quizá la cosa más certera, y que entonces no teníamos que hablar de ciudad, o sea, no teníamos que hablar de gobierno y ven y mejora el gobierno, sino ven y mejora la ciudad. Entonces, justo, y por eso, por ende, temas de laboratorio para la ciudad. Entonces, eso creo que fue interesante en terrenos como de diseño conceptual, digamos, y diseño de voz y de forma de tratar de encarnar un ethos social y urbano que la gente se viera reflejada. Entonces, encontrarlos donde ya estaban y no forzosamente esperar que la gente entrara a gobierno como lo conocíamos. Gracias, Cami. ¿Quién desmutea primero? Mili. Yo, Gabriela's comment is a very hard act to follow. I'm afraid I have a bit of a more internal reflection on this, which really comes around that maximum from moving from being a sort of superior central planners to being sort of superior adapters in the system. Coming with that type of a logic into a government or a UNDP office, which is still dominantly informed or driven by projectized way of working and thinking and silos, is a tough proposition. And at the moment we have about 30 cities and governments and UNDP teams who have kind of taken a bait and are working with us on understanding what does it mean to take, you know, to hit the brakes on creating a bunch of technical solutions that are not really making the dial move to creating a sensor network to understand what are the dynamics that are emerging that we want to see more of. Just an example, in Angola, in urban sort of informal markets, you have these pop-up child care centers, which without us even having that information indicate that informal markets are really driven by women as vendor owners. And then the services that are popping up completely informal indicate the need of those. Now, if we see that emerging, what do we do about it? Having a skill to see and sense that emerging across a city or a state is a capability, one that hits against the grain of the way many public sector organizations are organized. So those who take a risk to invest the time and their energy and nerves to do that has been really sort of a highlight. It keeps me sane in doing this job. Muchas gracias, Mili, por tus reflexiones también. Rudy, cerramos contigo. Sí, breve. Sí, me voy a tomar un poco de lo que dijeron Mili y Gabriela porque está bueno ahí. En mi caso creo que fueron el primer momento cuando yo estaba también en la ciudad en ese momento y empezamos a organizar distintas instancias de participación abierta donde venía gente a trabajar en temas urbanos y los incorporaba, los representaba y los presentaba de manera empaquetada distinta. Ahí para nosotros fue muy evidente que había una, tanto desde el punto de vista de lo político, a nivel equipo, había una manera de incorporar narrativas a la manera de ver la ciudad y los problemas públicos que era muy potente. Y el corazón estaba en la apertura, en haber dicho, bueno, esto lo podemos ver de otra manera. Entonces creo que la comunidad, a mí en lo personal, fue muy tangible, muy capilar y muy tangible ver lo que esto podía generar y ayudó mucho después a la incorporación de perfiles que a mí en lo personal me aceleraron un montón. Soy el gran resultado de la gente con la que vengo trabajando en todos estos años y creo que también este tipo de conversaciones también está muy buena hacerla con esas personas que muchas veces no vienen del sector público y se acercan atraídos por la posibilidad de modificar una política pública que puede tener un impacto tremendo y demás, y que es muy atractivo y que ojalá los programas de gobierno orientaran más esos intercambios.
pero en esos perfiles de comunidad creo que está el cambio, genera una chispa que a mí me tocó verla muy directamente en base a las personas. Después la terminamos empujando en otras partes, pero creo que fue ese componente para a mí me cambió totalmente en lo personal, en lo profesional y en mi forma de ver cuánta energía le quiero dedicar a hacer el mundo un poco un lugar un poco mejor. O sea, fue realmente transformador en varios sentidos. Bueno, con estas reflexiones estamos dando por finalizado este panel de diseño público y el valor del diseño en el sector público. Muchas, muchísimas gracias, Mili, que ya estamos entrando a horas de la noche en Estambul, a Gaby, que está en Ámsterdam, y a Rudy, que ¿Río Negro o Buenos Aires? Río Negro, Patagonia Norte. Río Negro, Patagonia. Así que estamos en lugares distintos y nada, yo creo que logramos, y ustedes lograron principalmente, no solamente inspirar y provocar, sino que también mostrar la trasbambalina, la cocina, como se dice, de lo que significa los desafíos de instalar y montar un proceso de transformación de organizaciones a partir de una mirada de diseño. Así que muchas gracias a la gente que se conectó, tanto por acá como por Facebook Live. El mes del diseño sigue, así que pueden ahí ver las actividades y registrarse en mesdeldiseño.cl. Hay paneles, hay workshops, hay conversaciones donde podemos conocer y entender también el valor del diseño y el rol del diseño en distintas dimensiones y en distintas áreas. Así que, siendo las 1:28 hora chilena, nos despedimos. Muchas gracias, Mili, Gaby, Rudy, y muchas gracias a todas las personas que se conectaron de distintas partes del mundo. Que les vaya bien. Adiós. Gracias a todos. Chau, chau. Chau, chau.